¿Te han ofrecido un trabajo soñado en el extranjero? ¿Alguien te está prometiendo grandes oportunidades, pero para ello debes alejarte de tu familia y amigos? ¿Has conocido al amor de tu vida por internet? Ten cuidado, tú podrías ser víctima de la trata de personas. Para evitarlo, hay que informarse y mantenerse alerta. La Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria, Perú Contigo, te pide tener en cuenta lo siguiente. La trata de personas es un delito en el cual una persona llamada tratante utiliza la coerción, el fraude, el engaño o la fuerza para llevar a su víctima a un lugar diferente de su entorno con el fin de explotarla, principalmente en lo laboral o sexual. La trata de personas es considerada una forma de esclavitud y los tratantes no dudarán en hacerte daño a ti o a tu familia. No confíes en alguien que te ofrezca una oportunidad demasiado buena para ser verdad. Ten en cuenta que los tratantes podrían ser personas conocidas. Los tratantes, a menudo, se ofrecen a gestionar directamente tus documentos de viaje. Cuentan con redes para facilitártelos. Realiza tus trámites de manera personal y en lugares legalmente establecidos para ello. Averigua el nombre, la dirección, el número telefónico y las condiciones del lugar donde vas a vivir y donde vas a trabajar. Contáctate con alguna organización de ayuda de tu país o del país al que vas a ir, a fin de que te confirmen la veracidad de la oferta de trabajo. No firmes de inmediato ningún contrato u otro documento. Léelo bien. Si hay algo que no entiendes, muéstraselo a una organización de apoyo o a alguien en quien confíes. Ten mucho cuidado. Si te indican como parte de las condiciones de contratación la retención de todo o parte de tu dinero o la consignación de depósitos o descuentos a cargo de tu sueldo, avísales a tus familiares y amigos cuándo será tu partida y dales la dirección y el número telefónico del lugar donde vas a estar. Comunícate con algún familiar o amigo de tu lugar de origen y no pierdas el contacto con esas personas. Cuida tu pasaporte y documentos personales. Guárdalos en un lugar seguro. Mantén copias de los mismos contigo y no se los entregues a nadie. Aprende las frases básicas para comunicarte en el idioma local. Averigua los números de teléfono y direcciones de las autoridades locales o de organizaciones de ayuda. Asegúrate de conocer la dirección y el número telefónico de la embajada o el consulado peruano más cercano al lugar donde vas a estar. Regístrate. Recuerda que tu consulado te protege y para ello cuenta con un teléfono de emergencia, disponible las 24 horas y los 7 días de la semana. Si no eres peruano y te encuentras en una situación de riesgo dentro del Perú o conoces a una persona que puede ser víctima de este delito, recuerda que puedes acudir a las autoridades peruanas. Estas te protegerán y procurarán brindarte la asistencia y protección debidas. También puedes denunciar de manera gratuita a la Central Única de Denuncias de la Policía Nacional del Perú, 1818. La Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria, Perú Contigo, se preocupa por tu seguridad y la de tu familia.